Right, Ivan. Thank you. Welcome. Thank you. I guess I am Mike. Great. Hi, everybody. Bueno, excelente. Buenos días, buenas tardes a todos. There are still people here. No hay personas acá, ok. Thank you for sitting. Muchas gracias por aguantarse tantas presentaciones una después de la otra hoy. Incluso si todas han sido interesantes, pues espero. Sé que es mucho lo que se ha hablado hoy acá. Así que, como ustedes podrán haber visto, no tengo un tema particular en el programa, en la agenda de hoy, porque sabía que iba a ser de último y que probablemente todo el mundo iba a decir todo lo que yo había podido decir antes que yo. Entonces, estaba pensando más bien que son casi las 5 de la tarde, así que, ¿qué nos queda decir en este momento? ¿Qué nos queda por decir en este momento? No quiero darles mucha información en la que tengan que pensar mucho. Todo el día hemos hablado acerca de contar historias y creo que lo más fácil sería simplemente como decirles contarles mi propia historia y mirar cuáles son las fases de eso. Así que quería comenzar volviendo como 10 años atrás a mayo de 2003. Y bueno, muchas de las personas que están aquí hoy, pensé, van a ser estudiantes, así que vale la pena empezar 10 años atrás con el día o la época en la que me gradué de la universidad, de Nueva York, que también fue el mismo día que publiqué un artículo en un sitio que se llama Salon, que casi que nadie lo conoce en Estados Unidos, así que probablemente ustedes tampoco. Pero en ese momento lo que me interesaba era este fenómeno que estaba sucediendo en 2003 que se llamaba el año de la matriz, del Matrix. Como, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con las películas de Matrix? ¿Cuántas personas no las han visto pero saben de qué se trata? Ok, bien. Entonces, lo que me pareció interesante en 2003, estaba terminando la universidad, era que este experimento sin precedentes que estaba sucediendo con lo que terminamos llamándolo transmedia, pero pues para la mayoría no teníamos un nombre. Y lo que sucedió era que había habido una película muy exitosa en el 99, entonces en el 2003 no salían una, sino dos películas, una en mayo y otra en diciembre, creo. Y eso en sí era poco común, pero más poco común aún era que tenían toda esa cantidad, otra cantidad de piezas que salían. Entonces, en los meses anticipando la salida de la segunda película de Matrix, los productores y directores de la película se reunieron a directores de animación famosos en todo el mundo, en particular directores de anime japoneses, y les dieron el poder de contar 10 o 15 historias extra, que definían lo que estaba sucediendo, llenando los espacios que no se había visto nunca en la primera película, cosas que pasaron entre la primera y la segunda película, y que sumaron una cantidad de piezas, y al mismo tiempo hicieron que artistas famosos de cómics, de revistas cómics, hicieran dos o tres volúmenes de cómics que agregaban piezas a la historia. Así que existía una gran cosa unificada que estaba sucediendo, y lo que adicionalmente me pareció más interesante fue que sacaron un videojuego que salió el mismo día que el Matrix 2 salió en los cines. Y hasta ese momento, la mayoría de los videojuegos basados en películas eran básicamente la película, pero usted era el personaje principal de la película. Y lo que hizo Matrix es que, y que fue muy interesante en ese año, es que contaron una historia separada. Entonces, en la segunda película hay un personaje que es Jada Pinkett Smith, y está en la primera mitad de la película de Matrix, la segunda, luego sale en una misión. Nunca aparece otra vez hasta Matrix 3. Lo que hicieron en el videojuego, en lugar de simplemente contar la historia de la película, fue seguir a su personaje desde que sale a la pantalla en la segunda película hasta el momento en el que vuelve a la pantalla en la tercera película. Y en el proceso terminaron dando casi que una hora extra de video en el videojuego, que fue tomado al mismo tiempo que la película y que fue escrito por los escritores de la película. Los actores dijeron en un momento de la película, en una entrevista, que no sabían si estaban haciendo una escena para la película o el videojuego. Y eso me pareció fascinante. En ese momento no sabía, nunca había escuchado la palabra transmedia aún, así que no sabía cómo manejar esto. Y cuando escribí ese artículo, lo llamé contar historias de manera sinergística, todas las piezas que trabajan conjuntamente. Pero en esencia lo que estaba pasando era este movimiento que estaba empezando a suceder en las noticias, y es
Si The Matrix es una manera inteligente de contar historias o una manera inteligente de dar mercadeo. Y la gente siempre dice, bueno, no es que sea una mejor historia, ahora está diciendo, ahora tengo que pagar por dos películas y comprar un videojuego y ver estas animaciones y comprar revistas de cómics, o si no, no entiendo lo que está pasando en la historia. Entonces existió un debate de lo que estaba pasando donde, sobre si la Matrix era una manera inteligente de contar historias o una manera inteligente de hacer mercadeo. Y mi opinión en ese momento es que la pregunta era estúpida. Y la razón de ello es que lo que me pareció interesante acerca de Matrix es que era el comienzo de que la gente se daba cuenta de que la diferencia ya no tenía sentido. Es decir, cuando hay una película, un videojuego, todos estos elementos trabajando conjuntamente para contar una historia, todo es el producto y todo es el mercadeo. Es decir, hubo un ejemplo interesante que leí en la escuela de posgrado para la primera película de Tim Burton, de Batman, cuando incorporaron todo el dinero que ganó esa película en televisión, en teatros, en DVD, y luego agregaron, sumaron todo el dinero que se ganó por merchandising, las loncheras, los cómics, los muñecos, todo lo que se vendió por la salida de la película, y encontraron que más o menos 90% del dinero venía no de la película, que era la historia, sino de todo lo demás. Entonces, si ustedes querían realmente decir que el mercadeo y contar la historia tienen que ser de cosas diferentes, ustedes podrían decir que películas como Batman o Matrix no son nada más que publicidad de 2 horas para todos los productos que se van a vender relacionados, y eso no tiene sentido. Lo que me pareció muy interesante que salió de Matrix hasta a partir de 2003 era esta idea que ya se ha mencionado hoy bastante, pero en la que quería concentrar como tema de que era de lo que venía a hablar, y es que The Matrix no era la historia como tal, era una experiencia que se desplegó a lo largo de más o menos todo 2003. Y cuando se habla acerca de el contar historias en transmedia, tiene que ver acerca del diseño de la experiencia, cómo se está creando y pensando las diferentes partes que alguien va a experimentar y cómo suman un conjunto completo que es mayor de todas esas partes. Y sin entrar en lo técnico, a veces pienso que es más fácil pensar en el diseño de experiencia como pensar en un restaurante con una buena cena. En algún momento todos hemos tenido una de esas. Cuando pienso en diseño de experiencia, en lo que estoy pensando es en el hecho de que no es suficiente asegurarse de que la comida sea buena. Ustedes probablemente han comido buenas comidas en lugares horribles. No es suficiente asegurarse de que la vajilla sea muy buena, o que la vista sea buena, o que la mesa sea buena. Si la comida es mala, la experiencia es terrible. Pero cuando yo pienso acerca de diseño de experiencia, pienso en ello como ver todos los detalles, de los más grandes hasta los más pequeños, viendo cómo suman todos y cómo lo que se está creando es una experiencia que es significativa para alguien. Entonces, a partir de 2003, me concentré en esta idea de que The Matrix está experimentando con este tipo nuevo de contar historias, y lleva a lo que yo llamo el acto 2, el capítulo 2, en el otoño de 2005, cuando empecé mi escuela de posgrado en IMC, y fui porque había una persona ahí que se llama Henry Jenkins, con quien ustedes están familiarizados, sino el libro que está en pantalla, Convergence Culture, Cultura de la Convergencia, a pesar de que ya hoy en día tiene varios años de antigüedad, es un buen lugar para empezar si ustedes quieren entender a nivel global cómo el comportamiento de medios ha cambiado y cómo el transmedia ha empezado a volverse más popular. Pero Henry estaba dirigiendo este programa en MIT acerca de estudios de medios, y él había leído el artículo 2 años antes que había hecho sobre la The Matrix, y estaba interesado en las mismas preguntas en las que yo estaba interesado. Entonces dije, excelente manera de pasar unos años, pensé yo, voy a tratar de identificar en profundidad qué era lo que estaba pasando y tratar de mirar si hay más oportunidades para contar historias o hacer negocios. Entonces MIT se volvió el siguiente lugar al que fui. Al mismo tiempo, lo otro que había sucedido antes de volver a la escuela de posgrados es que la televisión se estaba volviendo cada vez más interesante. Cuando yo era joven había pensado que las películas eran como muy superiores, mucho mejores que la televisión, y luego en los últimos 5 o 10 años empecé a pensar que de hecho todas las historias interesantes estaban empezando a ser contadas en televisión. En lugar de contarlas en 1 hora, 2 horas, la gente empezaba a contar estas historias detalladas, elaboradas, a lo largo de 10, 15, 20, 100 horas. Uno de los shows que primero me llamó la atención es uno que se llama Twin Peaks. ¿Quién de ustedes está familiarizado con eso? Oh, gracias. Eso me alegra mucho. Entonces, Twin Peaks salió en 1990, y de manera interesante, como no era muy común en ese momento, Twin Peaks tenía su propio transmedia. En ese momento publicaron una serie de libros, algunos de los cuales incluso llegaron a la lista de bestsellers en Estados Unidos.
Y fueron diferentes cosas que se mencionaban en el show. Entonces, por ejemplo, o en uno de esos shows, en uno de esos programas, uno de los personajes tenía un diario secreto que nadie conocía, pero se publicó finalmente y uno lo podía leer si no quería entender algo más de ella. Había una guía de viaje para el pueblo, que tenía todos los lugares a los que uno podía ir, la comida que uno podía ordenar, el restaurante. Sé que no suena muy interesante, pero era un ejemplo interesante, y en parte es porque, aunque a la gente le encantó, fue un fracaso rotundo. En 1990 no tenía casi ningún tipo de público, aunque todo el mundo habló de eso, y creo que lo cancelaron después de una temporada y media. Entonces era de culto, pero comercialmente un fracaso. Un año después de que entré a la escuela de posgrados, apareció un show que se llama Lost. Y sé que Allison habló de esto. ¿Cuántas de ustedes han visto Lost? ¿Cuántos de ustedes odiaron Lost? Solo por curiosidad. ¿Y cuántos les gustó? Bueno, creo que todos los demás, ¿no? Entonces, antes de empezar mi escuela de posgrados, empezó Lost, y esto fue antes de que el show tuviera lo que mucha gente considera un final muy decepcionante. Yo todavía era joven e ingenuo en ese momento, pero me pareció una historia muy atractiva. Y más interesante aún, a diferencia de Twin Peaks, era un fenómeno cultural gigantesco en Estados Unidos y en muchos otros países. Fue uno de los shows más populares en televisión durante mucho tiempo. Fue uno de los shows más descargados y pirateados en Internet. Entonces, mucho cambió en esos 10 años cuando uno podía pasar de una historia compleja, que era algo totalmente decepcionante para la gente, y se volvió lo opuesto, algo que a los públicos les encanta. Y cuando volví a la escuela de posgrados, Lost estaba dando un ejemplo de un experimento de contar historias a través de transmedia, porque era mucho más elaborado de lo que la Matrix había tratado. Entonces eran 6 temporadas del show, pero también existía una serie de webisodes, o cualquier palabra estúpida que quieran utilizar. Eran videos de 2 minutos donde había actores del show haciendo contenido adicional. Bien recibidos, más o menos. Lo que no funcionó muy bien fueron las series de novelas que salieron durante la primera temporada del show, cuando no habían pensado muy cuidadosamente el tema, y terminaron básicamente licenciando las novelas. No tenía la gente que escribía el show y sabía lo que estaba pasando, no los escribían, sino personas que habían visto el show y les dieron permiso de contar nuevas historias, hacer nuevos personajes que realmente ni siquiera estaban en el show. Y a pesar de que tenían personajes del show en la portada, esos personajes casi ni siquiera estaban ahí. Son personajes a los que no les importa, no conocen, en fin. Entonces, 1 o 2 años después, Lost aprendió algo muy interesante de ese fracaso y generaron otro intento de libro, Bad Twin. ¿Alguno de ustedes conoce esto? No sé qué tan global haya sido. Fue un éxito breve en Estados Unidos. Pero lo que realmente fue interesante acerca de Bad Twin es que no fue una historia acerca de Lost. Es decir, las 3 novelas que han fracasado eran historias acerca de personajes. Usted leía el libro, sabía que tomaba, que tenía lugar en el mundo de Lost. Pero Bad Twin era diferente. Lo que hicieron fue que antes de que el libro saliera publicado, los personajes del show descubren que una de las personas en el avión que se había estrellado en el primer episodio había estado llevando un manuscrito no terminado para una novela que estaba escribiendo. Entonces no tiene nada que ver con Lost, es una novela escrita por un personaje que iba a estar en Lost. Y como pueden ver a la derecha, son 2 de los personajes del show de manera muy conspicua, leyéndolo y diciendo: oiga, ¿usted vio esta novela que alguien tiene? Pero interesante. Y como todo lo demás con Lost, los productores implicaban que había claves y que si lo leyera podría tener una teoría nueva sobre el show. Entonces, cuando el libro salió en las tiendas, salió puntuado muy alto en el New York Times, en la lista. La gente lo leyó y fue un libro terrible. Todo el mundo quiso leerlo porque pensó que había algo de lo que podían hablar, un final o algo. Pero bueno, aprendieron de ese primer fracaso. También hicieron un videojuego que casi nadie ha jugado, así que no voy a preguntarles si lo han jugado, donde nuevamente ustedes no juegan como los personajes principales del show, sino ustedes juegan como un don nadie que está también en la isla, corre por ahí, de vez en cuando se encuentra con un personaje, pero cometieron un error gigantesco, y es que no hicieron que los personajes del show estuvieran ahí. Entonces ni siquiera las voces cuadraban. La gente dijo: ay, no, qué tontera, yo no me meto en esto.
Y entonces a nivel interactivo Lost salió mal. Pero lo que me pareció interesante y la razón por la que lo estaba mencionando es que es lo que hizo Lost en línea. Y mucho de esto se remonta a esta idea de que Transmedia puede ser utilizado en muchos casos para fines de mercadeo en lugar de como producto, como algo que se compra. Entonces después de la primera temporada del show, del programa de televisión, salió el primero de un sitio, de varios sitios web. No era un sitio web oficial de Lost, ni había NBC tampoco, el logo de NBC, a menos que uno supiera lo que estaba buscando. No había manera de saber que estaba en ese tipo de sitio, y era un sitio web para la aerolínea ficticia que salía en el show, y uno podía hackearla, descubrir información oculta acerca de los pasajeros que estaban en el vuelo, y la idea era que les daría suficientes cosas nuevas que fueron misteriosas e interesantes como para hablar todo el verano, y cuando el programa volviera a salir la siguiente temporada, pues ustedes todavía estarían interesados. Eso fue menos porque la segunda temporada fue mucho más fuerte que la primera, y repitieron la estrategia una y otra vez. Entonces organizaciones misteriosas como el Hanzo fueron incluidas en el show, y inmediatamente tuvieron un sitio web. Dorman Initiative también, cada uno de ellos apareció. Todos esos sitios falsos en la web que pretendían ser cosas reales que ver con Lost, uno podía entrar al mundo del show en vivo y tener más de qué hablar. Y finalmente hubo una cosa interesante que Lost hizo, y que incluso ahora muchos shows no han aprendido a imitar, y porque no es fácil, y es que Lost tuvo una lista de mensajes que se llamaba The Fuselage, el fuselaje. Y lo importante del fuselaje era que no era de propiedad de ABC, era un sitio de fans donde uno podía hablar del show, pero el dinero para ese sitio había sido presentado puesto por J.J. Abrams, uno de los creadores de Lost. Y es interesante porque casi cada miembro del reparto, algunos de los miembros del equipo de trabajo, J.J. Abrams y David Lindelof y todos los que han trabajado en el show, entraban a este sitio después de cada episodio prácticamente, y hablaban con los fans, respondían preguntas, ofrecían sus propias sugerencias y cositas y sobre lo que la gente estaba diciendo, y ofrecían una relación indirecta donde muchos fans de Lost pensaron que estaban conociendo y que eran amigos del equipo creativo detrás del show. Entonces eso me pareció sorprendente. Entonces cuando llegué a MIT, yo sabía que quería concentrarme en Transmedia, y Lost parecía ser algo como un lugar muy lógico para comenzar. Pero cuando al tiempo que me concentré en Lost, también quería concentrarme en un éxito que pareció ser menos exitoso, pero tenía también Transmedia, un show que quizás muy poca gente ha escuchado hablar, Veronica Mars. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Veronica Mars? Sí, como 10 personas, excelente. Eso era básicamente lo que estaba pasando en Estados Unidos también. No tenía mucho éxito, pero la gente que lo conocía lo amaba. Y lo que era interesante para mí acerca de Veronica Mars era que tenía una base de fans casi tan energética y emocionada como Lost, pero no hicieron nada para interactuar con ellos. No había Transmedia en absoluto, nada en línea que se pudiera mirar. Entonces miré esos dos shows cuando estuve en MIT, y más importante para mí, también terminé siendo miembro de un grupo de investigación que se inició, que se llama C3. Esos son tres C's en el logo, y significaba el Convergence Culture Consortium, que miraba, por ejemplo, ideas como Transmedia, la nueva relación que el público tenía con los creadores y con la publicidad. Pero se financiaba, y esto era poco común para una organización académica, por lo menos para MIT, estaba financiada por grupos comerciales. Entonces, nuestros asociados investigativos eran MTV, Yahoo, Turner Broadcasting, y GSDM, Fidelity, que es una compañía de inversión, GSDM es una agencia de publicidad. Y lo menciono solamente porque, aunque yo pensé que me iba a dedicar a una carrera centrada en entretenimiento, yo desde temprano en el proceso empecé a pensar en dónde las marcas encajaban ahí. Y sé que muchas de las presentaciones hoy en día han hablado a un alto nivel sobre cómo funciona el transmedia y los estudios de caso. Yo quería compartir tres ejemplos específicos de cosas que encontré en mis investigaciones en MIT que abordaron otras cosas que ya se han hablado. Por ejemplo, hablando de The Matrix, mencioné que una serie de cortometrajes animados de 2 minutos que salieron antes de que saliera la segunda película, y uno de esos pienso que demostró realmente muy efectivamente hacia dónde podía el transmedia ser algo pésimo, y eso es útil igual saberlo. Entonces, una de las 10 historias que pusieron en internet antes de que saliera la película se llamaba La Historia de Kid,
Y ese es el personaje a la izquierda, se llama Kid. Y, nuevamente, para aquellos de ustedes si no están familiarizados con The Matrix, para los que sí lo están, básicamente lo que sucede en la historia es que Neo, el personaje de Keanu Reeves, conoce a Kid y lo introduce a The Matrix. Y le dijo qué fue lo que pasó, lo sacó y lo salvó. Entonces, cuando sale la segunda película, deciden que realmente van a honrar el hecho de que había pasado y tratarlo como si fuera una pieza importante de historia que ustedes deberían conocer. Entonces, esa imagen a la derecha es Kid cuando aparece en la película, pero nunca lo presentaron, nunca lo explicaron en la película, nunca explicaron quién era ni qué había hecho ahí. Simplemente entraba y empezaba a hablar como si ya todo el mundo lo conociera, y la reacción en línea de muchas personas fue: esto es muy estúpido, ¿quién es este tipo y por qué me importa? Entonces, lo que me llevo de ahí es, uno de los desafíos del transmedia es que es realmente difícil sobre cómo su audiencia se va a involucrar. Ustedes pueden hacer 10 o 15 piezas de historia adicional, pero no pueden asumir que ya la gente ha visto las otras. No pueden asumir que un personaje es conocido en la película porque ha sido introducido en otro lado. Entonces, esa es una parte donde tuvieron un fracaso temprano en transmedia que vale la pena aprender de él. El segundo tiene que ver con Lost. Si ustedes ven Lost, incluso por la primera temporada o dos, están familiarizados con estos números que recibieron como una importancia apocalíptica y misteriosa en el show, donde aparecían por todos lados y los personajes se preguntaban qué significaban y cuál era el poder místico de ellos. Entonces, interesantemente, los creadores de Lost decidieron que iban a responder esa pregunta, lo cual, normalmente no le dan respuesta a esas preguntas, pero la forma como lo hicieron es que al final de una experiencia del verano interactiva, donde solamente se encontraba el significado de los números si se pasaban 2 meses visitando sitios web y lugares en el mundo real donde les mandaban con coordenadas GPS y recolectando diferentes claves en línea y que intercambiándolas con gente que también en línea les había recolectado, es mucho trabajo por este premio que era muy importante para la gente que veía el show, y había mucha gente que no quería hacer cosas de transmedia, simplemente querían ver el show y esperaban que si el show hacía una pregunta, se respondía esa pregunta o respondería esa pregunta, y no se esperaba que hiciera más trabajo. Yo me acuerdo que yo entrevistaba gente ese año que estaba trabajando en estas piezas de transmedia, y hablé con uno de los escritores de Lost que también estaban escribiendo esa experiencia online, y aunque él era el que estaba diseñando la experiencia en su totalidad, él realmente estaba muy preocupado por ella, porque odiaba la idea de que la gente tuviera que hacer mucho trabajo adicional para poder entender lo que estaba pasando en televisión. Es decir, una de las cosas que me dijo cuando estábamos hablando era: es una tendencia muy perturbadora, o sea, ahora voy a tener que hacer tareas antes de poder entender la televisión. No. ¿En 10 años va a pasar eso? Entonces, la segunda lección de ese fracaso y de lo molesto fans, es que para ser efectivo el transmedia tiene que ser, y esa es una horrible palabra, tiene que ser atómico y tiene que trabajar en sí mismo por su cuenta, pero también tiene que hacer que todo lo demás sea mejor a través de una conexión, tiene que ser aditivo. Entonces, lo más interesante es que usted no puede obligar a la gente a que lo siga. Y ahí la tercera parte de la que no he hablado mucho, el tercer show, es con Star Wars. Esto es una pregunta estúpida, pero ¿quién es fan de Star Wars en esta sala? Menos de lo normal, fantástico. Entonces, Star Wars ha sido bastante interesante en MIT. Esta fue una de las cosas que yo estudié, porque Star Wars ha sido visto por mucha gente como el ejemplo del primer lugar que realmente identificó el transmedia y lo logró. Ustedes tienen 3 películas, ahora casi 30 años atrás, y hubo un espacio silencioso donde casi durante 15 o 20 años no hubo películas, y durante ese tiempo lo que sucedió a cambio fue que empezaron a contar nuevas historias de Star Wars en todos estos otros lugares diferentes. Había novelas, revistas, historias cortas, videojuegos, y todos se suponía que iban a ser interesantes porque les contaban más cosas acerca de los personajes que habían visto en la película o que llenaban espacios sobrehechas en la historia. Y eso suena en teoría como transmedia, como funciona hoy en día y como funciona en general. Hay más ejemplos ahí. Había más de 750 libros. Terminé trabajando con Lucasfilm, como les contaré, y hay ahí una persona cuyo trabajo, y es sorprendente, me parece, hay alguien cuyo trabajo es saber todo sobre Star Wars. Y entonces, él mantiene una base de datos que tiene todos los personajes, todos los planetas, todas las armas, todas las naves, todo lo que pasa en ese universo de Star Wars. Y pues bueno, se ha leído todas las novelas. Muchas personas han leído todas las novelas. Muchas de ellas terminaron siendo libros bestsellers y ganaron mucho dinero. Otra cosa curiosa de eso es que George Lucas, quien obviamente creó Star Wars,
no, a él no le importó mucho eso. Es decir, para George Lucas, y eso no es un secreto, él lo ha dicho públicamente antes, eran básicamente otra manera de hacer dinero. Él vio muy rápidamente después de Star Wars que podía vender loncheras y figuras de acción. Y dijo, bueno, pues también podemos vender revistas y libros. Pero no se involucró, él no contó las historias, él no vio los detalles muy de cerca diciendo, sí, sí, eso fue lo que pasó, o sí, esa explicación es consistente con todo lo demás que he pensado para este universo. Y eso se volvió realmente un problema. Como Jeff y otras personas han mencionado hoy, el diseño efectivo de transmedia se beneficia de tener uno o unos cuantos visionarios que, o personas que entienden toda la idea de qué es lo que están buscando y que pueden asegurarse de que todo lo que hagan sea consistente. A George no le importó si las novelas eran o no consistentes, simplemente las vio como un mecanismo para ganar dinero, porque en ese momento realmente nunca pensó que fuera a hacer más películas o más programas de televisión. El problema, desde luego, es que eventualmente sí se hicieron tres películas más. Terminamos haciendo tres películas más, que diré que no fueron tan buenas como la primera trilogía. Pero a fin de poder hacer esas otras preguntas y el show de televisión de Clone Wars que salió después, George tuvo que botar todo lo que había sucedido en esos 750 libros. Si hubo un detalle que no le gustaba o quería contar una historia diferente, pretendió que no, nada había pasado. Y para él estuvo bien, porque no eran historias importantes. Es decir, no es lo que llamamos historias canónicas. Pero para las personas que habían pasado miles de dólares y cientos de horas leyendo esas historias, eso fue supremamente insultante. Entonces, terminó siendo una pequeña parte y relativamente aceptable parte para los fans, pero no estuvieron contentos con eso. Y la tercera parte, la tercera lección, es muy peligroso contradecirse a ustedes mismos o no prestarle cuidado al detalle cuando están haciendo transmedia, porque si ustedes echan para atrás y no le prestan atención a lo que han hecho antes, pues es como ver un problema en la Matrix. Entonces empiezan a ver cosas que no suman completamente, y si no parece real, entonces no parece tiempo, o no parece un lugar donde vale la pena pasar el tiempo. Entonces, a partir de eso, quiero compartir dos cosas importantes que sucedieron cuando estaba terminando en MIT, porque llevaron como a la siguiente parte de mi historia. Uno fue al mirar Veronica Mars, el show de televisión que les mencioné, no estaba haciendo mucho con sus fans, y terminé pasando uno de mis veranos, tuve la suerte de conocer a alguien en el show que interactuaba con muchos fans. Y pasé más o menos un mes en el set trabajando como miembro del equipo, de la producción, y ayudando en diseño gráfico, posicionamiento de la cámara, decoración del set. Pero también conocí a buena parte del equipo creativo y al reparto y a la gente que hacía este show, que los apasionaba mucho el show. Y un libro interesante, considerando el tiempo que pasé, porque el año anterior había pasado hablando con los fans, gente que no había conocido al reparto, y ahora podía hablar con ellos. Entonces, al final, Veronica Mars terminó siendo muy importante para lo que he hecho desde entonces. Y en la segunda parte, ya mostré este sitio web antes. Este es el sitio oficial de la aerolínea falsa en Lost. Y como mi experiencia en Transmedia estaba entrevistando a todo lo que había usado Transmedia de Lost, y al investigar esto, esto me llevó a una agencia publicitaria en Brooklyn, New York, que se llama Big Spaceship, que se especializa un poco en Transmedia, pero más que todo en publicidad, entretenimiento, en medios y demás. Entonces, cuando terminé mi doctorado, mi posgrado, y hablé y me trabajé mucho con Lost, o después de trabajar mucho tiempo con Lost, pues resultó que hubo un momento en donde no sabía qué hacer. Si ustedes están interesados en Transmedia, están terminando la universidad y no saben qué hacer al terminar, bienvenidos al club. Probablemente van a tener una buena carrera en Transmedia. Pero para mí, pasar todo ese tiempo en esa agencia publicitaria haciendo preguntas sobre en qué había trabajado, llevó a que me preguntaran si yo quería trabajar con ellos. Es la mejor pregunta que alguien me ha hecho. Es decir, buenas preguntas las que hiciste, me dijeron. ¿Te gustaría hacer esas preguntas para ganarte dinero en lugar de ganarte una nota? Y eso me pareció súper bueno. Entonces, en el otoño de 2007, me pasé a hacer una estratega en esta agencia publicitaria que es especialista en programas de involucramiento para marcas en línea y demás. Y fue curioso porque cuando llegué les dije que iba a quedarme un año nomás y que luego iba a ir a Los Ángeles, iba a trabajar en entretenimiento y a trabajar en algo como The Matrix, algo como Lost, porque me pareció que eso era lo que yo quería. Excepto que cuando llegué empecé a hablar con una agencia de publicidad y
supe que lo disfruté. Entonces, cuando uno está en Transmedia y no sabe qué viene después, les voy a decir que las agencias de publicidad son un excelente lugar de considerar como siguiente paso. ¿Y qué terminé haciendo? Pues hubo varios tipos de retos allí y logré hacer y aprender muchas cosas. Les voy a decir rápidamente que hubo un mes que resume lo que fue trabajar para mí en publicidad, donde pasé la primera semana del mes tratando de entender cómo las mujeres de más de 40 piensan en su trasero y cómo eso influye en los jeans que compran. Y la siguiente semana del mes descubrí por qué a la gente no le gusta ir al gimnasio. Y la tercera semana, por qué las niñas de 8 años cuentan historias cuando están jugando con muñecas y qué tipo de historias cuentan. Y este fue el que más me sorprendió. La cuarta semana del mes escribí adivinanzas en jeroglíficos antiguos porque estábamos escribiendo sobre el final del mundo. De muchas maneras, era el trabajo perfecto. Yo, como ustedes pueden ver, tenía un corto periodo de concentración y además logré hacer esto. Se volvió una fortaleza para mí poder hacer mil cosas al tiempo. Entonces, además de compartir eso, quería compartir otras cosas útiles que tomé del tiempo que estaba haciendo ya. Lo primero es cuando estamos trabajando con Interactive y con Internet o con videojuegos, es diferente que trabajar en la película o filmación y televisión tradicional, porque no tenías el control que se está dando a la audiencia o al usuario o al jugador. Uno le está dando parte del control. Entonces no solamente es narrar una historia, sino hay que pensar en cómo diseñar y cómo experimentar lo que está sucediendo y cómo ellos van a tomar parte de eso. E incluso si ellos no piensan en esto así, se está diseñando una experiencia, simplemente es una mala. La segunda lección, estamos saliendo de MIT, estamos emocionados de Transmedia, que ojalá ustedes también lo estén ahora. Yo estaba todavía en esa idea de que Transmedia era chévere, como la mayoría de ustedes piensan que yo soy un nerd. Me encantan las historias, los videojuegos y estos misterios grandes y complicados. Pues bueno, esto definitivamente es el futuro de la narrativa. ¿Por qué nadie lo hacía antes? Y cuando llegué a esa agencia de publicidad, supe la respuesta: porque cuesta dinero. Y no va a lograrse ganar ese dinero. No importa cuánto ayude, no vale la pena el tiempo de alguien invertirlo para hacer esto. Entonces, parte grande de lo que yo aprendí a hacer ahí es que esto es un consejo para cualquiera que venga a la academia. Esto suena bien en teoría. Muchas personas hablan de procesos y métodos y formas que pueden usar para desconstruir en Transmedia, y yo tengo mucho respeto por todos los conferencistas porque soy mucho mejores que yo para ver un proceso, pero yo simplemente me siento como que si estoy inventando las cosas cada vez que empiezo de nuevo. Y lo que más aprendí en este mundo es que las cosas pueden sonar bien, en teoría, pueden tener sentido, pero no funcionan en el mundo real y hay que estar preparados para ajustarnos para eso. Entonces, eso fue lo segundo. Lo tercero es un reto. Miro a Ian porque lo conocí hace unos 5 años en su presentación y empecé a pensar en este problema, que era, pues había un número grande de mercaderistas y publicistas interesados, y muchos dicen, yo estoy en publicidad, entonces yo puedo contar historias. Pero si volvemos a esa pregunta de la que hablábamos al principio, es si sobre algo como The Matrix o Transmedia es una forma de mercadeo o partir de la narrativa, entonces estamos en este problema. Aquí tenemos historias, por ejemplo, Lost o The Matrix o cualquier otra de estas de acción o misterio. Muchas de ellas no están interesadas en el mercadeo. Creen que está muy por debajo de ellos y no vale la pena el tiempo. Y si creen que Transmedia es mercadeo simplemente, entonces no se involucran. Entonces, lo aprendimos difícilmente. La manera difícil es simplemente cómo, si estamos tratando de construir Transmedia alrededor de una historia, no se puede hablar sobre qué historias están tratando de contar. Entonces, si tenemos historias sobre eso, ojalá sean divertidas para ustedes, porque en un tiempo eran muy avergonzantes para mí. Pero la primera vuelve a esa página web que teníamos con Lost, que ya creo que dije, la idea era que el público de Lost le encantaban las pistas y debatir entre ellos y tratar de descubrir qué significaba todo.
La única tarea que recibió la agencia fue darles un poco de pistas para mantenerlos involucrados y que hablen de algo. Por supuesto, la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿qué va a suceder en el programa? Porque si vamos a hacer pistas, tienen que estar relacionadas con el programa. Ellos dijeron, no, para nada, no se preocupen por eso. Entonces, la agencia pasó casi todo el verano inventando pistas para que la gente debatiera, analizara, estudiara, que no significaban nada. Y ciertamente no era la preferencia, pero sí tenían que estar hechas porque no sabíamos hacia dónde iba la historia. Y por supuesto, sucedió algo raro. Todo con la experiencia y el diseño cuando no tenemos esa intención. Yo estaba trabajando, como dije, en una agencia que se llama Big Spaceship. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con programación y hecho algo, páginas web o...? ¿Nadie? Bueno, para el resto de ustedes, cualquier página web que tenga está hecha de código y los codificadores normalmente... esta es una habilidad especial y no siempre involucra pensar mucho más hacia el futuro. Nuestra agencia estaba creando esta página web y otras más, y en el código simplemente mencionaban el nombre Big Spaceship, porque era el nombre de nuestra agencia. Estábamos usando un computador que se llamaba Big Spaceship para probar la página web. El problema con eso es que a los fans les encantaba tanto buscar pistas que descargaron todo y como que descompusieron el código porque creyeron que esa era una pista, y al final del verano la gente se convenció que Big Spaceship no era una agencia, sino una pista de lo que iba a ser Lost, entonces que iba a ser una nave espacial grande. Y eso mejoró aún más cuando un fan no tenía nada que ver con nosotros ni con el show y compró la página web BigSpaceship1.com y se empezó a inventar pistas porque disfrutaban el hecho de que saber que ellos no eran tan oficiales como lo que estaba haciendo ABC, y la teoría más popular era que todo era una nave espacial. Y eso sucedió porque no sacamos esa palabra de nuestro código, Big Spaceship. Entonces, lo importante de esa historia es que cuando le dijimos a la gente, miren, esto no es parte del show, es un error, somos una agencia de publicidad y simplemente dejamos nuestro nombre ahí, ellos nos dijeron, ah, eso tiene sentido. Más bien dijeron, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Eso fue muy bueno. Lo segundo, y esta me da más vergüenza, ¿cuántos de ustedes son fans de Breaking Bad? No sé, yo tengo un micrófono, pero yo creo que es el mejor programa de televisión que existe ahora. Uno de los proyectos que no me emocionaba tanto es que con Breaking Bad, en el momento, vimos el primer episodio y había 3 episodios más y no pudimos hablar con nadie sobre esas habilidades. No hemos hablado con nadie que estaba en el programa, hemos hablado con el departamento de mercadeo y no sabíamos de qué se iba a tratar el programa. Si vemos estas fotos, que tuvimos que trabajar con ellos, pensamos que el show iba a ser de un tipo que tenía una crisis terrible y tenía que trabajar en un lavado y la gente se burlaba de él y no habría autoestima y ese sería el precio de poder dar apoyo a su familia, y creímos que de eso se iba a tratar el programa. Entonces, gracias a Dios no tomaron esa idea. Ellos pensamos que debía haber un juego donde se lavaban los carros mientras los estudiantes se burlaban. Entonces la idea es que todo el juego se trataba de encontrar el equilibrio entre no tener respeto y tener suficiente dinero para mantener a la familia en vivo. Entonces, simplemente no funcionó la idea. Entonces, esta es mi idea. Fue una idea muy mala. Y la única razón de tener esa idea fue porque no tuvimos acceso al equipo creativo. Tuvimos que adivinar de qué creíamos que iba a ser la historia. Gracias a Dios, MC sabía que no iba el programa hacia allá porque no funcionó. Entonces, aquí el punto para mí es que si queremos hacer Transmedia muy bueno, tenemos que tener una interacción con el equipo creativo que hace todo. La gente que está encargada de la película o del programa de televisión, por lo menos tiene que saber qué está pasando y no simplemente verlo como un mercadeo que está sucediendo en el tiempo y trabajo de otros. Esto, a su vez,
dio lugar hacia los siguientes pasos de mi carrera, que fue en la primavera de 2010, con una de esas naves, con proyectos con Lucasfilms para rediseñar la página web para Star Wars. Y pasamos, si trabajan en publicidad entienden que es mucho tiempo, 5 a 6 meses solamente proponiendo un nuevo plan para la página web. Y normalmente se debe tomar 2 a 3 semanas, o sea, 5 o 6 meses es mucho tiempo. Trabajando con su equipo, salió de esto nuevamente esa idea de que el diseño era lo que importaba, entonces eso es lo que estaba en nuestra mente. Y les dijimos, y esto es algo peligroso, porque hay que decirle a alguien que está haciendo algo por uno, es que era el estúpido lo que nos pedían hacer, que no necesitaban un mejor Star Wars, sino toda la experiencia que tenía la gente con Star Wars en todo el mundo. Y entonces ahí es donde está ese círculo grande de StarWars.com y otros sitios web y canales de redes sociales, y en todas partes la gente iba a hablar de Star Wars, si así estuviera involucrada la película o no. Hay que pensar en todo esto. Y estamos totalmente de acuerdo. Y encuentran o contratan a Big Spaceship, nuestra agencia, para trabajar en eso. Pero también esto vuelve al punto sobre cómo no se puede hacer ciertas cosas sin tener acceso al equipo creativo. Se sabía que se requería mucho cambio. Y después de muchas conversaciones con ellos, yo me trasladé de Nueva York a San Francisco a encargarme de los medios digitales para Lucasfilm y Star Wars, que en enero de 2011 pasamos de la academia a la publicidad y entretenimiento. Obviamente hubo razones por las cuales yo quería trabajar con Lucasfilm y tomar ese empleo, que significaba irme con mi familia, cruzar el país. Primero, que Star Wars es la película más grande, más nerd, más grande del mundo del Story World, y tiene, la gente le importa más y habla más sobre esta que cualquier otra cosa. En el Reino Unido, no sé si lo saben, tenían un censo donde uno escribía de qué religión era, y Jedi fue la novena religión más popular en el Reino Unido. Ese es el nivel de pasión. Entonces, trabajar en algo que signifique tanto para la gente es muy importante. Y el segundo punto es, en la compañía yo tendría acceso a los equipos creativos. Podía trabajar con la gente que estaba escribiendo, creando la serie de televisión. Si es que se nos dejaba hacer otra película, podría trabajar en esta y asegurar que se crearan los juegos y que significaran algo. Y ¿qué aprendí allá? Pues este es un día largo, yo trataré de resumirlo. Aprendí que en Lucasfilm no se puede hablar nada más de lo que no sea de Lucasfilm. Eso es todo lo que les puedo decir. Hablando en serio, sí tuve que firmar un contrato diciendo que no podía hablar de lo que vivía en la compañía, pero solamente llevaba 4 o 5 meses para Lucasfilm y estaba tratando de averiguar qué es lo que había hecho allá. Y les voy a decir algo. Esto no es específico con Lucasfilm, que es algo que aprendí allá. Pero cuando tenemos que enseñarle a los equipos talentosos a trabajar juntos, que es transmedia, es esa imagen grande, cómo encaja todo, es un reto increíble. Y es mucho más fácil hacer transmedia con gente que nunca ha hecho videojuegos, nunca ha hecho televisión, nunca ha hecho películas, porque si no lo han hecho, no se tiene esa idea de cómo todo se debe hacer. Y es muy fácil cuando estamos tratando de hacer una compañía y encontrarnos ese problema en el que todos están ocupados, todos ya están cortos de tiempo y tratando de cumplir las metas de sus proyectos, y algo que se conecta a esos proyectos y que sea más complicado es más difícil. La respuesta es, no es mi problema, usted mire a ver cómo lo arregla. Y Lucasfilm no fue el peor ejemplo de eso, pero sí fue difícil, definitivamente. Transmedia suena como algo que Jeff habló también. Suena mucho más fácil de lo que es. Hay que hacer mucha planeación si se quiere hacer a gran escala. Y una de las líneas que sí me gusta de Lost es la forma en que, incluyendo esto, teníamos que trabajar juntos con estas historias. Y ahora la razón por la que mencioné todo esto es porque, para lo que valga en cuanto a esto, en mi opinión, todos los que asisten a esta conferencia tienen una gran oportunidad viendo otros programas, video games, tracks, hay animación,
etcétera. Esta conferencia le da a todos aquí, si les interesa Transmedia, la oportunidad de hacer lo mejor que pueden hacer, que es empezar a aprender más sobre las diferentes piezas involucradas, que es aprender de lo que tenemos, trabajar con muchas personas, millones que normalmente no saben cómo hablar entre sí. Entonces, mi mejor consejo a cierto nivel sería que si les interesa trabajar en Transmedia, si tienen tiempo los siguientes días, lleguen y hagan sesiones de videojuegos. Hablen con las personas que lo hicieron para entender cómo esa parte del mundo y del negocio funciona. Bien. Al final del año pasado, pronto ustedes han escuchado, Lucasfilm llegó a un punto de quiebre. Disney nos dio golpes. Y si no supieron, Disney nos compró por más de 4 mil millones de dólares estadounidenses, que es bastante. Y eso, hay una razón. Disney hace cosas mejor que cualquier otro en el mundo. Y cuando vieron a Star Wars, lo que vieron fue una marca con la que podían hacer más de lo que estaban haciendo antes. Entonces, si quieren hablar con la gente que tiene experiencia sobre todos estos canales, televisión, películas, parques temáticos, videojuegos, Disney se ha ganado la vida gracias a eso. Y lo que voy a decir es que es algo sorprendente para quienes aman Star Wars. La compra por parte de Disney va a ser increíble porque muchas cosas van a suceder para que Star Wars sea actual. Cuando yo llegué a la compañía, George fue muy claro conmigo y otras personas de que nunca iba a haber otra película Star Wars. Ahora que Disney compró, no solamente en 2015 va a haber una, y si por el momento, si todos siguen pagando, el plan es hacer una cada año después de eso, para siempre. Vamos a ver si ustedes entienden el concepto. Entonces, el episodio 7 viene en 2015. Hace un mes, la compañía desarrolla una serie animada que se llama Star Wars Rebels. Y esto va a suceder en un tiempo justo antes de la película anterior. Y les garantizo que habrá áreas de Star Wars en cada uno de los parques de Disney durante todos los años siguientes. ¿Por qué no? Puede ser lo más emocionante de esto. Volver a la metáfora de Jeff con esta presentación de Transmedia siendo como una sinfonía en la orquesta, y es que habrá un esfuerzo que se está haciendo en Lucasfilm por primera vez para asegurar que hay un conductor para esa, un director para esa sinfonía, un grupo de personas que son responsables de averiguar todas esas historias, conocerlas, los parques temáticos, televisión, videojuegos, todas esas piezas trabajando juntas. Así que a diferencia de la vez pasada, se va a terminar con 800 libros diferentes y van a terminar diciendo: perdón, es un chiste, nada, eso pasó. Dicho esto, con Lucasfilm nos emociona, con la gente que estamos haciendo esto, pero yo no voy a ser uno de ellos. Y la última historia que les voy a contar es por qué. Porque acabé de cambiarme a un nuevo rol. Yo estaba en Lucasfilm cuando acordé venir aquí, me invitaron a este evento. Este evento tuve la suerte, estoy haciendo algo totalmente distinto en este momento. Entonces comencé esta presentación hablando de un artículo que tenía con Transmedia cuando me gradué de la universidad, y tenía esa forma en los últimos años de la carrera desde ese momento. Entonces, el segundo artículo del que quiero hablar, en 2005, yo normalmente no escribo artículos, pero algo que hago cuando algo es interesante para mí, normalmente me gusta averiguar por qué es interesante. En 2005 terminé estando muy interesado en algo que estaba haciendo Apple. Y esa es una pregunta tonta. ¿Cuántos tienen iPhones o iPods o iPads aquí en este auditorio? Interesante. Entonces, en realidad, yo no sé si Apple tiene ese ecosistema aquí tan fuerte como lo tiene en otras partes del mundo, pero sí les voy a decir que este artículo que escribí fue hecho en la semana que Apple comenzó a vender programas de televisión para continuar con sus películas y demás. Entonces, esto va a ser muy bueno, se puede ver televisión en cualquier parte, desde su iPod, desde donde sea. Y yo pensé, qué aburrido sería eso. Pero bueno, en ese punto aún no había hablado con Veronica Mars, pero sí hablé con un fan. Y una de las cosas con las que uno vive es que da miedo que cuando el show se cancele. Y después de la segunda temporada, todo el mundo le da miedo que se cancele. Y hay un fenómeno que sucede, sobre todo en Estados Unidos, donde los fans se meten en la cabeza que hay cosas que pueden hacer con los ejecutivos de las redes, no cancelar los programas de televisión que aman. En el caso de Veronica Mars, había unas cosas que hicieron. Después de la segunda temporada del programa, los seguidores enviaron muchas chocolatinas Mars, miles de chocolatinas Mars a las oficinas, y después contrataron un avión para volar de las oficinas de los ejecutivos del canal
diciendo, conocimos a Veronica Mars. Esto fue algo muy grande, enviaron mucho dinero, se generó mucho dinero, pero el pensamiento era que si estos ejecutivos del canal saben cuánto nos importa, que nos importa mucho Veronica Mars o cualquier otro programa, no lo cancelan. No lo cancelan si saben que significa algo para nosotros. Desgraciadamente, esto no es cierto. Veronica Mars lo cancelaron el siguiente año. ¿Y qué pasa? Cuando la gente envía chocolatinas o latas de sardinas o cualquier cosa a un canal, es que les molesta porque se llena y los hace ver como los malos, pero no cambia lo importante, y es la economía de la industria. Y si esto se cancela, este es el modelo antiguo de negocios, y no tenemos suficientes personas viendo el show, no podemos ganar dinero con publicidad, tenemos que encontrar otro programa. Entonces, esto se canceló después de la tercera temporada. Entonces, lo que yo decía en el artículo fue que lo que encontré interesante sobre iTunes vendiendo televisión es la idea que tenían esas bases de temporada. Entonces, en lugar de comprar un episodio cuando estaba en la televisión, se podía comprar toda la temporada antes de que empezara y cada semana cuando se sucediera un nuevo episodio. Y eso es interesante. Con televisión ni siquiera está disponible. Así que parece que lo que tiene sentido es que los fans pueden comprar los programas que les gustaban, y por qué no llevan un paso más allá y que ellos decidieran qué les gustaba. Y shows que siempre estuvieron en peligro de cancelación. Hay que aprender qué shows son conocidos en otras partes fuera de Estados Unidos. Pero ¿por qué Arrested Development o Veronica Mars o Firelight? ¿Por qué no darles la oportunidad de pagar antes de cancelar? Y si tienes suficiente dinero, entonces, en el momento cuando se propuso eso, tuve una respuesta de los estudios y la mayoría estaba más o menos alrededor de estas líneas. Más o menos en ciertas respuestas me dieron, así no funciona, no se entiende la industria, eso nunca va a suceder. Eso fue 2005. 8 años después, tuve la oportunidad de hablar con los estudios y decir, puede ser una idea razonable. No sé si han visto a Veronica Mars o si han escuchado lo que ha sucedido en los últimos meses. Lo que sabemos es que durante los últimos años en que se canceló Veronica Mars, los fans nunca se rindieron, porque había muchas respuestas intencionalmente respondidas. Rob Thomas creó el show y quería que se cancelara el show, entonces introdujo misterios y nunca contestó, y luego se canceló el show de todas maneras. Pero en los últimos 7 años, cada vez que él ha salido a hablar de cualquier cosa, cualquier momento que Kristen Bell ha hablado, cualquier otra cosa, siempre reciben la misma pregunta. Entonces, ¿cuándo van a hacer una película para terminar Veronica Mars? Y entonces, eso es lo que hicieron hacer por 7 años. Fueron con Warner Brothers, que el dueño de los derechos, pidieron 1000 veces y dijeron, vamos a pagar por esto nosotros mismos. Y Warner Brothers dijo, no hay suficiente público, no se puede hacer esa película. Entonces, básicamente, no sucedió nada porque ellos creían que el público no estaba ahí para hacerlo. Y durante el último año o dos, se empezó a tener mucho más financiamiento, y se nos dijo que en Colombia ya empezó, pero ¿alguien aquí ha usado Kickstarter? Bueno, ¿cuántos ni siquiera han escuchado hablar de Kickstarter? O sea, esas 10 personas, rápidamente, ¿qué es Kickstarter? Un sitio donde si uno tiene una excelente idea para una película y necesitamos $200,000 o $200,000, podemos pedirle a la gente, decirles qué película quiere, y si dicen, si me da este dinero, yo puedo hacer que esto suceda. Y la gente tiene la oportunidad de ganar un dinero durante un término de tiempo, 30 días normalmente, y si reciben todo el dinero antes de agotarse el tiempo, recibe el dinero. Si no se logra esa cantidad de dinero, no se recibe nada de dinero y nadie les paga nada. Entonces, esto ha pegado mucho más con películas que ya han ganado premios, festivales en todo el mundo. Más y más de esas películas están empezando a ser financiadas por Kickstarter, y esto ha sucedido por fuera de los estudios de televisión. Y Warner Brothers finalmente el año pasado hizo una negociación con Rob Thomas y Kristen Bell sobre esto, y dijeron, bueno, bien, si ustedes pueden hacer que sus fans nos den $2,000 para hacer la película en 30 días, pueden hacerla. Y
No debería decirlo aquí oficialmente, pero bueno, lo voy a hacer. Estoy seguro que es porque creyeron que no había ni chance de que los fans pagaran tanto dinero. Es mucho dinero. Bien, estaban muy seguros de que no sucedería y que eso sería el final, y finalmente dijeron, no vamos a hacer la película, ni siquiera a los fans les importa tanto. Bueno, en ese momento, dado que esto fue lo que yo pensé que debió suceder, yo me reuní con Rob Thomas y afortunadamente ya no era estudiante de grado y él no tenía nada que perder porque teníamos que trabajar en esto, y yo fui voluntario para trabajar en Lucasfilm y que esto sucediera. Y para mí este es un punto de quiebre importantísimo, casi en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque los fans nunca han visto el poder de cambiar la forma de pensar de un estudio. Si esto funcionara, por primera vez los fans podían decir, no, estamos dispuestos a pagar dinero para lograr lo que queremos. Supuse que ese era un momento importante, si perdieran o ganaran, y ofrecí ayudar. Y pasé el siguiente mes trabajando con ellos para generar dinero. La buena noticia de esto es que tuvimos 30 días para lograr los 30 millones, los 2 millones de dólares. No tomó 30 días, sino 10 horas. A las 24 horas estábamos cerca de 3 millones de dólares. Y una semana después estábamos en 3 millones y medio de dólares. Y al final de los 30 días estábamos en 5.7 millones de dólares. Gracias. Que casi 92 mil personas habían contribuido, y esto batió todos los récords en Kickstarter para cualquier persona que quisiera soportar cualquier cosa. Ya he estado hablando demasiado tiempo y podía hablar otra hora más sobre lo que hemos hecho y cómo funcionó el financiamiento y demás, y pero eso tendrá que ser en otro momento. Pero lo que voy a decir es que he estado tratando de encontrar una lección que puedo transmitir de cada parte de mi vida. ¿Cuál es la lección aquí? Desde que la campaña terminó, terminamos de generar dinero, el número de emails era una locura sobre cómo generar dinero, dándonos consejos sobre los programas de televisión, con Buffy the Vampire Slayer para volverla a traer, que no se puede hacer. Pero simplemente la pregunta es, ¿por qué ustedes fueron exitosos? ¿Por qué lograron tanto dinero? Entonces yo quería compartir una cosa que yo creo mucho en los como última lección, que es crowdfunding. La palabra, el término, puede ser muy distractor, pero yo no creo que se trate de generar dinero con grupos. De lo que se trata ese financiamiento de grupos es tener fuertes relaciones con la gente que hace algo, que ama a la gente y quienes lo quieren. En nuestro caso, ¿por qué logramos 2 millones de dólares en 10 horas? Porque los fans habían estado esperando 7 años para hacer cualquier cosa para lograr la diferencia. Eso fue fácil, solamente tenían que dar dinero para una película que esperaban ver. Eso fue rápido. Pero finalmente para nosotros, para cualquier proyecto que al que le vaya bien, no se trata de decir yo tengo esta idea y necesito su dinero. Es saber por qué la gente quiere que uno haga eso y construir relaciones con las personas que les importa lo mismo. Queremos que hagan lo que están ofreciendo, y específicamente para nosotros, saber que los fans de Veronica Mars por 7 años habían intentado alguna solución que lograra la diferencia. Para nosotros lo más importante sobre la campaña de Veronica Mars era darle la oportunidad a la gente de hacer algo, de darles el sentido de empoderamiento. Y como última nota, cuando Robin Kristen decidió que iban a hacer Kickstarter y empezaron a trabajar, no había una meta clara y no era hacer todo ese dinero, porque una vez llegamos a 2 millones de dólares, Warner Brothers estaba dispuesto a contribuir y simplemente querían saber que había suficiente interés para que valiera la pena el esfuerzo de hacer la película. Entonces para Robin, Kristen y yo, la meta era asegurar que los fans fueran parte de lo que está sucediendo, no solamente tomar el dinero, hacer una película, sino crear una nueva experiencia, diseño. Eso es lo más importante, y darles algo más por el dinero y la oportunidad de tomar parte de algo que les importa. Y entonces hay millones de formas de hacer esto, porque tenemos por lo menos 6 meses para hacerlo, y en el transcurso de junio y julio, entonces tenemos enero, febrero del año entrante.
Entonces, pues, sin contar a los demás, nosotros filmamos durante 23 días, y esos 23 días logramos 12.000 fotos de lo que estaba sucediendo en el set. Y la meta era por lo menos que 2.000 de esas fotos llegaran a las personas que habían contribuido en la película, explicar cada paso y cada decisión que se tomaba sin dañar lo que sucedía en la película, para que no simplemente dijeran, ah, yo les di dinero y ustedes hicieron la película, sino lo más emocionante para todos los involucrados en el proyecto es el número de fans que se refieren a esto no como su película, sino nuestra película. Entonces, me encantaría decir que, resumiendo, tengo un resumen o conclusión final importante, pero no. Ahora me hablaron del tiempo, así que gracias por escuchar todo el día.